esta que tengo aquí a continuación, donde se aprecia en el dentro como más verdoso, ¿no? Y la parte de arriba, blanca, ¿no? Si fuese una mota de polvo, sería blanca completa, sin tener un color verde en su interior. Esa es mi teoría. Aparte de las orbes, también me han salido cosas extrañas, como la siguiente fotografía, que la podéis ver aquí. En esta fotografía podéis ver como hay una especie de gusano con una cara adelante, ¿no? El típico orbe de naturaleza energética. Y es que son muy distintos, pero muy, muy diferentes. Existen lugares de energía, lugares cargados con mucha energía, y situaciones en las que se produce mucho movimiento de energía. En ambas situaciones, usted en las fotos puede aparecer, puede visualizar o vislumbrar estos orbes con mucha facilidad. Se mueven también energías, y ahí están esas esferas que están alrededor. Y ahí están esas esferas que están alrededor. Los orbes estamos en un momento en que en muchas casas se están manifestando. Es algo que es muy curioso. Además, no son transparentes, bueno, son transparentes, pero tienen color, ¿eh? Y hemos fotografiado concretamente en el documento que he subido a YouTube. Son entidades de energía. Y la prueba está en que hemos empezado a fotografiarlos y hemos acabado ya por filmarlos. Y vemos que incluso tienen movimiento. Concretamente, pues en una de las últimas experiencias que hemos tenido, pues hemos visto que los orbes venían hacia nosotros. Salían de detrás de la cortina. Este es el vídeo que yo he publicado en Facebook y en YouTube. Y el orbe, como podéis ver, salen de detrás de la cortina, de la ventana, y salen de una dimensión que no es la nuestra. Salen de la nada. Y esto es muy interesante.
Yo creo que esto les está pasando a más de una persona. Si es así, me gustaría que lo comentaseis en Facebook, también en YouTube, ¿de acuerdo? Pero me gustaría que lo comentaseis porque es un tema que es muy apasionante y en esos momentos en que estamos en un cambio dimensional, pues podríamos decir que estos orbes son entidades que pertenecen a otra dimensión. Otra dimensión distinta al mundo físico. ¿De acuerdo? Pues lo vamos comentando, si os parece. Bueno, lo que yo quiero hablar es que fui invadido por orbes. Orbes que me cruzaron por atrás, de forma lateral, de forma transversal, vertical, diagonal. Está todo bien con los orbes, pero que me avisen, que me vienen a visitar.